San Francisco de Macorís, calificada como la tercera ciudad en importancia del país, ha visto aumentar su parque vehicular de forma asombrosa, creando los naturales contratiempos que no son enfrentados con responsabilidad por las autoridades. Señales que se violan, semáforos que no funcionan, espacios que se irrespetan e instituciones que se limitan a servir de agentes recaudadores convierten el tránsito en un estresante caos que amenaza en convertir las calles en lugares de nadie. La Autoridad Metropolitana del Transporte, con un jefe regional que nunca está en su despacho para responder inquietudes y reclamos de la población, que ve impotente cómo sus agentes se limitan a levantar infracciones por la falta de casco protector, dejándola desamparada ante manejos temerarios y violaciones constantes a las disposiciones contentivas de la Ley 241, aparentemente no funciona. Las vías de una sola dirección son transitadas de manera imprudente, obstáculos y estacionamientos imprudentes que impiden la visibilidad de los demás conductores, abruman el desplazamiento en las calles, en tanto las autoridades del Departamento de Tránsito se limitan a exponer planes futuros. Instalar nuevas señales, ocupar una vía, que la gente conjuntamente con AME respeten un poco las señales de tránsito hasta que los semáforos estén definitivamente todos instalados o que tengamos una compañía que no la tenemos en este momento. Pues también el asunto del tránsito, aparte de que la ciudadanía ha crecido mucho los vehículos, como en una casa puede ser que haya tres vehículos, o sea, ha crecido mucho el tránsito y es importante que la ciudadanía se eduque en lo que es el tránsito, la forma de parquearse, los dobles parques. Con la irresponsabilidad de muchos, imprudencia de otros e indiferencia oficial, el tránsito vehicular constituye un peligro constante para peatones y automovilistas. NTN, Pedro Fernández.